Actualidad STNI. A continuación, las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Russo. En noticias locales, una delegación de congresistas se comprometió ayer a restablecer el sistema energético de Puerto Rico a corto plazo y buscar alternativas de energía renovable. Así lo aseguraron la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado Federal y el presidente del Comité de Transportación e Infraestructura. Los estudiantes del sistema de enseñanza público que se han ido a distintas localidades de Estados Unidos para retomar sus estudios luego del paso del huracán María, pronto tendrán disponible en la página cibernética del Departamento de Educación un mecanismo para solicitar sus transcripciones de créditos. Así lo informó ayer la secretaria de la agencia, Julia Kelleher, quien adelantó que está elaborando un mecanismo para completar esas solicitudes. Hasta ayer, 6.405 estudiantes habían sido matriculados en 8 estados de la nación americana. En noticias internacionales, la región española de Cataluña enfrenta una pérdida potencial de 500 millones de dólares en el cuarto trimestre del año debido a una reducción en los viajes de negocios luego del ataque en Barcelona y por la incertidumbre generada por el diputado referéndum independentista. Mantente informado con Titulares CTN. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.